Escuchan, los milones, David Cristóbal.
Sol. ¡Qué hola! ¡Claro que sí! ¡Haremos papu de esta noche! Perdonen ustedes la intromisión, pero nuevamente les solicito su atención. Solamente unos instantes. Con ustedes, nuestro señor mayordomo. Bien, en esta oportunidad tenemos su brindis, su cariño de nuestro conciudadano Ebert Tacunan Salas. Bien, ¿quién le damos la palabra? Un aplauso. Amigos, familiares de Antacocha, yo me hago presente en esta ocasión con una bebida hacia el tío David, en representación de repente de mis padres, en representación de repente de mis suegros, por parte de mi esposa. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que están presentes en esta oportunidad, ya que no solamente es por la fiesta de nuestros bis, sino también es honor a la Virgencita, ¿no? Por eso es que quiero brindarles este cariño por parte mío y de mi esposa. Muchísimas gracias. ¡Aquí está! En realidad el dicho se cumple. Dice, máteme de hambre, pero no de sed. El día de hoy, con una inmensa alegría, recibo el cariño de mi sobrino, Ebert Tacunan Salas, su esposa, Nancy Valentín Lifonso, quienes con mucho aprecio nos brindan a mi persona y a mi esposa, y para todos ustedes. Estoy seguro, este cariño que me muestra mi persona, también lo tiene para todos ustedes. De mi parte, mi cariño, mi corazón abierto para todos ustedes. El pueblo Antacocha, pueblo maravilloso, de clima cálido, para todos ustedes, hay que brindarnos
Muchas gracias. Thank you.
¿Cuántas palabras? Les dejo con el señor Iván Mendoza. Un voto de aplauso. A ver, dignos presentes. En primer lugar, agradezco a mi primo David Cristóbal y a su esposa, Clara Quispe, que estén presentando este panorama de una fiesta navideña. Y en nombre de mi papá, que en paz descanse, Alfonso Mendoza, y esposa, mi mamá que está presente, Victoria Cristóbal, e hijos,
de todos sus hijos. Hago una pequeña invitación con todo cariño. Dejo a disposición de acá de mi primo David. Quiero ser breve esta oportunidad, en primer lugar, para agradecer de todo corazón a mi tío Alfonso Mendoza, que más descanse, a su esposa, mi tía Victoria Cristóbal, a mis primos Iván, Elmer, señora Celia, Lina, Rolo y Rodrigo, quienes con mucho aprecio y cariño, sintiendo a la familia, sintiendo a nuestro pueblo Antacocha, el día de hoy nos da un brindis que es maravilloso, en cantidad y en calidad. Eso indica de que la familia antacina siempre es unido en todo momento. Espero que todos ustedes presentes disfruten, al igual que yo, la alegría que el día de hoy, segundo día, día de nuestra Virgen la Mercedes, estamos disfrutando. Entonces, para todos ustedes, con cariño, de parte de mis primos, mis tíos, desde Lima. Muchas gracias, primo. ¡Orquesta! ¡Una bulla! ¡Que viva Yato y el equilibrio! ¡Una bulla! ¡Viva! 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 A mi primo Rodrigo, que no se encuentra, ¿no?, presente, les agradezco mucho por este hermoso regalo que nos hace llegar. Yo sé que mi tío Alfonso desde el cielo, ¿no?, derrama las bendiciones para su familia, y es así que la Virgen también va a derramar las mismas bendiciones para toda su familia. Muchísimas gracias. Quiero que este néctar lo disfrutemos todos, ¿ya?, y que sigan divirtiéndose. Muchísimas gracias a la familia Mendoza. ¡Viva la fiesta! En primer lugar, quiero agradecer a Dios Todopoderoso, a nuestro Señor, que nos brinda un hermoso panorama el día de hoy. Yo creo que, a diferencia de otros días, es diferente y es bastante satisfactorio. En segundo lugar, quiero agradecer a los señores mayordomos por brindarme la oportunidad. Lo que quiero mencionar es lo siguiente. Dentro de nuestra población, los señores excomuneros o los comuneros que ya se fueron, las autoridades que de una u otra forma prácticamente hicieron algo por nuestro pueblo, no son recordados. El problema fundamental es eso. Aquí prácticamente nosotros disfrutamos, nos reímos, nos divertimos, pero no nos recordamos a quién nos debemos o a quiénes nos debemos. Dentro de ello quiero mencionar, hay personajes como don Félix Ramos Cristóbal, que procuró por la comunicación, nadie recuerda. ¿Por qué llegamos a Antacocha? A las señores autoridades, por favor. A las señores autoridades. Comisionados del señor Carrillo Port, Máximo Carrillo, nadie se acuerda. De don Alfonso Mendoza, nadie se acuerda. ¿Peor? Peor se acuerda. Gracias a ellos, prácticamente aquí tenemos lo que tenemos. Las autoridades que en este
momento están haciendo bienvenido. O sea, agradecemos de manera especial, pero que lo hagan sin mirar a quién. Aquí se trata de unir fuerzas, unir comunidades, seres humanos, unir prácticamente residentes, hijos, nietos, sobrinos, yernos, qué sé yo. Pero en Antacocha no se está haciendo eso. Hago el llamado a las señores autoridades en este momento que se preocupen por recordar a las personas con las que nos debemos. No lo estamos haciendo. Nos divertimos muchas veces y nadie dice por qué tenemos estas cosas. Entonces, señores, hago el llamado a las señores autoridades que se preocupen más por la unión, unión de fuerzas, unión de familias y el reconocimiento, y que no hagan leña del árbol caído. Veo de que algunos residentes ya no tienen familiares en el pueblo, prácticamente están haciendo uso común de sus propiedades. Cuando tenemos herederos, tenemos nietos, tenemos hijos que están residiendo en Huancayo, en Lima, pero nadie dice, señores, ¿sabe qué? Las propiedades aquí pertenecen a ustedes, ¿qué hacemos con esto? Pero lamentablemente estamos haciendo uso común. Eso no es correcto, para eso hay que comer. Más por lo contrario, yo sugiero que las señoras autoridades consideren a los residentes como comuneros también aquí, para que de esa forma se fortalezca la organización, se haga mejores cosas. Agradezco a las señores autoridades, especialmente al señor alcalde de la gestión, que en este momento ha culminado la plaza. Gracias a las señores autoridades que han gestionado esa obra, en este momento hemos disfrutado de una plaza brillante. Antes chapoteábamos en el barro, en el agua, en el lodo, se recordarán ustedes. Pero ahora mira lo que tenemos, a diferencia del pasado. Por tanto, señores, termino haciendo un hincapié. Todos tenemos la obligación, estamos llamados a corroborar, contribuir, apoyar de repente en la gestión que se realice en beneficio de Antacocha. Que Antacocha no muera, señores. Eso consiste. Tratemos de que todos empujemos el carro y logremos nuestros objetivos. Muchas gracias, señores. Muy gracias. Allá, lo que quería mencionar es lo siguiente, los señores. Acá hay dos cajitas que me ha enviado Rolando. Ya, yo se presento. Rolando Cristóbal le ha mandado una cajita. La otra cajita es representando a Elicio Cristóbal y a Tehualde Cristóbal. Paso, en beneficio. Muchas gracias. Yo tengo vida. Hubiera querido brindar con ustedes. Es hermoso escuchar la mención. Le metió Elicio Cristóbal Araujo. Que más descanse. Entonces, ahora, mi tío, destruido, con vida, entrega amenizando nuestra famosa fiesta. Gracias, tío. Gracias, primo Rolando. Seguramente nos encontraremos. La gracia llegará. ¡Salud, primo! Iván, ¿qué? ¿Qué cosa? Ven. Deseo este momento, con la alegría del caso, agradecer a mi primo Iván, a Elmer, a Rolo, que el día de hoy nos brinda con nuestro famoso Ilia y Animo con 30 cajas de cerveza, esperando que todos nosotros disfrutemos. Saludo especial para todos mis primos en la ciudad de Lima. De igual manera, a familiares, ciudad de Huancayo y los lugares más recónditos de nuestro querido Perú. Estoy seguro que ellos, del lugar donde estén, me están apoyando con el pensamiento. Es importante pensar en alguien, imaginarse a alguien. Agradezco a todos ellos por esta famosa invitación de esta famosa fiesta. Muchas gracias. También tenemos la presencia de una gran persona, el encargado. Seguramente nos va a editar las mejores tomas, los mejores videos. Muchas gracias, mi estimado amigo. Sí, gracias. Seguimos disfrutando con todos los familiares que están presentes.
Thank you.
agradezco la presencia de mi primo. Sírvete decentemente. Raúl Táculo Solano. Y su esposa. Por presente que el día de hoy hacen. Y no seguro. Este, el dinero que nos dan es para el agasajo de la plaza. Vamos a seguir brillados. Muchas gracias, primo. Muchas gracias, prima. Thank you.
I'm gonna go to the hospital.
¡Vamos!
Vamos a volver.